En ocasiones, ser jefe de Estado implica conllevar ciertas responsabilidades aún con ciertas incomodidades acuestas porque para ello la representatividad de Casa Real debe mantenerse por encima de cualquier tipo de distanciamiento o desavenencias y esto es justamente lo que el Rey Felipe y la Reina Leticia han tenido que sortear este lunes. Con motivo de la reunión del patronato del Instituto Cervantes, los reyes recibieron a los embajadores iberoamericanos acreditados en Madrid en el Palacio del Pardo, con un acostumbrado almuerzo oficial propio de esta ocasión. Por supuesto, esta cita, aunque tradicional e imposter gable, no pudo ocurrir en un momento más incómodo para el rey Felipe, especialmente si recordamos que apenas ha transcurrido una semana desde que tuvo ocasión la celebración del Día Nacional del 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Esta celebración constituye a un cierto punto de inflexión que permite abrir ciertos debates sobre la significación para los pueblos americanos de este día, debido a la historicidad sobre la conquista de América y las luchas territoriales independentistas en esa región, que particularmente el presidente mexicano, Manuel López Obrador, no ha dejado pasar en sus discursos. El mandatario mexicano nunca ha abordado estos temas de hispanidad en sus reuniones con el rey Felipe con motivo de sus visitas de Estado. En su alocución sobre el 12 de octubre, el mandatario del país azteca consideró que el rey Felipe debería pedir perdón públicamente a los pueblos de las Américas por los actos cometidos durante la conquista contra los pueblos originarios caídos ante la presencia española en el territorio. A este pronunciamiento se unió su homónimo venezolano Nicolás Maduro, quien habría enviado una carta al monarca para exhortar a la confirmación de una comisión de la verdad para redefinir los términos en los que aún se aprecia este antecedente histórico que calificó como genocidio. Igualmente, los acreditados de estos países hicieron acto de presencia ante el rey Felipe y posiblemente haya sido un intercambio quizás tenso, si tomamos en cuenta que el jefe de Estado aún no ha hecho alguna declaración pública y se estima que tampoco respondió de forma privada a la misiva refrendada desde Caracas. Para el rey Felipe, esta visión disiente de la suya en cuestión de perspectivas debido a que en su posición manifiesta que el pasado constituye un patrimonio compartido, desde nuestra lengua común hasta la huella histórica que nuestros distintos pueblos han ido dejando a través de los siglos.